Esto es Charlando de Historia y Mitos con Carlos Alberto El Pátula e invitados. Amigos del auditorio, es un placer estar con ustedes un sábado más en Charlando de Historia y Mitos. Mil gracias por acompañarnos a todos ustedes que nos ven a través de YouTube, que nos ven a través de Facebook. Saludo en la ciudad de Huatusco, Veracruz, a mi amigo, maestro y compañero de este programa, al licenciado Daniel Méndez Vivanco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Daniel. Estimado Carlos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, pues por aquí. Aquí estamos prestos para la realización de este programa. Saludo de manera cordial, de manera respetuosa a todo el auditorio que está conformado por las redes sociales, esperando se encuentren bien, que se encuentren bien de salud. Tenemos que protegernos porque la pandemia está en una fase nuevamente peligrosa con esta transformación del virus. Pero en medio de todo eso que está sucediendo, pues vamos a tener un solaz esparcimiento este fin de semana, como debe ser en cada una de las personas, y ojalá este programa les sea de su agrado, Carlos. Así es. Ya aquí Jaime Espejo nos está saludando y dice: saludos, mi estimado amigo Conde Pátula. Muchas gracias, Jaime, por vernos. Y pues sí, tienes toda razón, Daniel, nuevamente seguimos con la amenaza del COVID, así es que hay que continuar llevando las medidas de precaución y sobre todo también usar el cubrebocas si es que tenemos la necesidad de salir. Y si vamos a salir solamente por ocio, pues yo recomendaría también evitarlo mínimo en estos días, que baje un poco la ola, porque supone que ahorita la intensidad nuevamente está alta. Entonces, y son pues, 12 semanas. Hay que considerar que las autoridades sanitarias están contemplando 12 semanas de intensa actividad en lo que son los contagios. Es decir, estamos entrando en una etapa que se le conoce como tocar el cenit, la parte más alta, el pico, que así le llama el lenguaje científico, de esta enfermedad. Entonces, tratémonos de cuidar lo más que se pueda, evitar las aglomeraciones, la sana distancia, el cubrebocas, y bueno, pues no queda de otra mientras esta pandemia esté presente entre nosotros, que no se va a ir. Ya nos dijeron que no se va a ir, se va a volver endémica, pero sí, ojalá esté cerca ya el momento en que la fase crítica se aleje de la humanidad, Carlos. Quiero enviarle un saludo y, bueno, mis condolencias a la familia Villafuerte Cancela por la pérdida irreparable, el sensible fallecimiento de mi maestro y amigo, el profesor Domingo Villafuerte Cancela, que falleció hace unos días, Daniel. Un saludo para su mami, la señora Doña Caro, para toda la familia, para Alejandro, para mi amiga Carolina y por supuesto también a su hermano David. Les envío un abrazo fraterno, también a la maestra Raquel, esposa del profesor Domingo, a sus hijos, a Iván y a Liz, y bueno, pues mis condolencias para toda la familia Villafuerte Cancela. Es una muerte sorpresiva, yo también me hago extensivo en cuanto a este sentido, pésame a toda la familia, especialmente a David y a el arquitecto Alejandro, que creo que anda por allá en Querétaro, también le mando mi sentido pésame. Pues yo con el hermano que acaba de fallecer, con Domingo, pues últimamente él pasaba más tiempo en Jalapa, en la capital, y antes de que viniera esta pandemia, pues seguido nos veíamos en los cafés. Recuerdo que íbamos mucho, coincidíamos en el, no sé si pueda yo mencionar un café que está en el centro, pero famoso. Adelante, ahí, adelante. Es el café de Vips del centro, que pues ha sido uno de mis lugares predilectos para irme, para alejar del mundanal ruido, porque yo, tú debes saber, Carlos, que yo me fastidia, soy enemigo del ruido. A mí entonces, también me encanta ahí, cuando voy a Jalapa, me encanta ir a ese lugar. Y no sé si has experimentado eso de que te sirven el café, y recuerdo que sobre todo en fin de semana me llevaba yo los libros que había yo adquirido, los periódicos que había yo comprado,
Y terminaba yo de comer y me quedaba yo en la sobremesa disfrutando. Eso me generaba un gran placer y me acuerdo que se me acercaba el domingo y me decía, estás en la máxima expresión del placer, ¿verdad, Daniel? Así es, y ya se sentaba conmigo y platicaba un rato. Él era asiduo parroquiano a VIPS del centro y pues para mí es una muerte sorpresiva, pero bueno, son cosas que escapan al control de nosotros. Y deseo que la familia Villafuerte, pues muy pronto, obtenga la tranquilidad espiritual que tiene que venir más allá de la muerte de un ser querido, pero la tranquilidad tiene que venir. Deben controlarse las emociones. No sé que no es fácil, pero las emociones se tienen que controlar y encarar todos estos problemas que escapan a nuestro control con dignidad, Carlos. Así es. Y bueno, pues también sumarme a las felicitaciones de todos y cada uno de los estudiantes que hoy egresan de las, bueno, que no hoy necesariamente, pero en estas fechas ya egresan culminando sus estudios tanto de primaria como de secundaria, de preparatoria. Pues muchas felicidades a todas las escuelas, sobre todo allá en Huatusco, Veracruz, aquí en Córdoba también a mis alumnos. Les mando un fuerte abrazo de la telesecundaria Álvaro Fuentes y Gálvez, en donde laboro, aquí en la ciudad de Córdoba, y muchas felicitaciones. Me congratulo realmente de estar laborando para ese gran sistema que es Telesecundarias, Daniel. Fíjate que tú tocas otro aspecto y yo creo que vamos a tener que por ahí también ir considerando, porque en esto que nos ha gustado de rememorar los tiempos idos de Huatusco, pues la época de las graduaciones pues nos trae grandes recuerdos. Cada, no sé si pudiste percibir, pero en cada escuela había un estilo muy especial que caracterizaba a la fiesta de graduación. Me quedo pensando, voy a, ya que estamos en este programa, Carlos, estoy recordando y hay fotografías que conservo de las graduaciones donde yo pues egresé la escuela primaria, primero los 2 años que me tocaron de la corregidora de Querétaro y luego el resto de la educación primaria con el Colegio México y las monjas, las hermanas de la Orden de Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, en las fotografías que yo conservo, podemos ver que, por ejemplo, en lo que se refiere a la escuela primaria corregidora de Querétaro, que estaba bajo la conducción de Jovita Lara Estrada, la madre Jovita, con los compañeros de trabajo, su hermana, la profesora Angelina, el profesor Manuel Doblado, un maestro pues, muy disciplinado dentro del aula, y luego también cuando tocaba el piano, ese piano que todos recordamos que estaba en el corredor, que alegraba y que se han quedado grabadas en nuestra mente en todas las melodías, todas las piezas musicales que él tocaba, parece que lo veo con su traje, y pues bien imbuido en las interpretaciones musicales, la madre Angelina con el toque de campana, ¿no? Me acuerdo que muy solemne hacía los toques de campana para ingresar a las clases o irnos, llegado el momento, al filo de las 11 de la mañana al recreo, la profesora Lucila Alcaraz y también la profesora Pifa, la maestra Pifa, Epifanía, pues esas graduaciones en lo que se refiere a esa escuela, ese recuerdo que yo tengo muy grabado en mi mente, se desarrollaban y era una graduación que se esperaba con mucho interés. Primero, en algunas ocasiones fue al interior del patio central de la escuela y siempre se contaba con la presencia de el arzobispo de Jalapa, que era don Manuel Pío López. Don Manuel Pío López fue padrino de varias generaciones, entre ellas quien les habla, es el antecesor, o mejor dicho, para ubicarlo en la historia de la Iglesia Católica, es el que sucedió a Rafael Guízar y Valencia. Era un señor con una gran nobleza, muy sencillo, y en esa fotografía se aprecia al centro, Monseñor Manuel Pío López,
a su lado derecho, el padre Enrique Trejo y Domínguez, al lado izquierdo, la madre Jovita, y luego, después de la madre Jovita, se ve ahí en la fotografía a un muy jovencito, recién salido del seminario. Había estado, después de que salió del seminario, había pasado como sacerdote ya en funciones en Aulinco una temporada, y luego de ahí se le había asignado para estar en Huatusco, en la parroquia de San Antonio de Padua, el último vicario que tuvo el padre Enrique Trejo y Domínguez, muy jovencito, con el pelo negro. Me estoy refiriendo al padre Bernardo Fernández García. Y pues las fotografías que conservamos de los bailables donde participábamos, pero también en la escuela corregidora de Querétaro, todavía bajo la conducción de la madre Jovita, se llevaban a cabo las graduaciones en el cine Olga, y obran en mi poder esas fotografías, donde ahí podemos apreciar en el presidium, que lo colocaban abajo del estrado, abajo del escenario, donde exhibían las películas y se llevaban a cabo espectáculos y festivales. Abajo del escenario, del set, que colocaban el presidium. En esas fotografías se puede apreciar quiénes estaban en el presidium entregando los diplomas, los reconocimientos. Al centro, el padre Enrique Trejo y Domínguez, con su vestimenta negra, su alzacuello, y él acostumbraba mucho a usar un saco gris de pana, y con el reloj, y ahí se puede apreciar el reloj, que siempre la carátula la tuvo hacia abajo. Esa era la costumbre del padre Trejo, tener la carátula hacia abajo. A los lados, la madre Jovita Lara Estrada, y pues una satisfacción que tengo muy grande, ahí está, seguido era invitado de ellos para presidir estas ceremonias, pues mi padre, el doctor Marco Vinicio Méndez César, y un joven, porque todavía se aprecia ahí su cabello, pues, negro, el padre Guillermo Ranzauer González, tío, por cierto, hay que mandarle saludos a Rocío Ranzauer, que cada sábado nos ve. Saludos, Rocío, a toda su familia. Pues ahí se ve el padre Ranzauer, también con su traje negro, su alzacuello, pero lo que me asombra es verlo, que no se asomaba ninguna cana, sus lentes. Bueno, pues este sacerdote, pues, guatusqueño, y que ya su nombre es un referente obligado para entender la historia de la Iglesia Católica en Veracruz, porque él fue maestro de muchas generaciones de seminaristas. Entre ellas, pues, fue mi maestro. Yo lo conocí, lo traté, tuve la fortuna de que fuera mi maestro de etimologías grecolatinas. Y ya estando en Jalapa como maestro del seminario, bueno, pues a él le toca la construcción del seminario que nosotros conocemos, que conocimos en San Bruno, en las instalaciones de San Bruno, que en esos momentos era una zona pantanosa, no había llegado la urbanización, y allí hay tres figuras claves para entender que el seminario contara con un nuevo edificio. Me estoy refiriendo a Guillermo Ranzauer, a también una trilogía que fue muy importante dentro de la jerarquía católica: Guillermo Ranzauer, a don Sergio Obeso Rivera, otro maestro que tuve, imponente maestro de teología y de oratoria sagrada, y al padre Cipriano Ruiz, el padre Cipriano Ruiz de origen huatusqueño, al que mucho se le debe la construcción del edificio actual del seminario. Él donó, entiendo que él donó su capital, él fue una persona que aparte también, pues, hizo los arreglos jurídicos para que esos terrenos del seminario
contasen ya y fueran de la propiedad de las autoridades del seminario y de la Iglesia Católica. ¿Cómo olvidar ese lamentable accidente automovilístico en donde iba manejando el padre Ranzauer y a su lado el padre Cipriano Ruiz? Lamentable accidente en el que el padre Cipriano Ruiz, me parece que llevaba apenas 3 años de haberse ordenado, pues pierde la vida, y por fortuna don Guillermo Ranzauer González sobrevivió a ese accidente. Pasa el tiempo y le toca a don Guillermo Ranzauer ser el fundador de la hoy diócesis de San Andrés Tuxtla, de la cual tuvo la satisfacción, se dio el lujo de llegar a ser obispo emérito. Obispo. Y morir, y sus restos están allí. Esto lo narro a propósito de que estoy recordando a su familia, pues Rocío y toda tu familia se deben sentir orgullosos de que contaron con un príncipe de la Iglesia Católica que le dio luces a la historia misma de la Iglesia Católica en Veracruz. Varias veces lo recuerdo a él. Y viene siendo, Daniel, que... viene siendo también Dime, pariente escucha. De nuestro, viene siendo también pariente de nuestro buen amigo Fernando, alias el Palle, viene siendo también claro, su tío abuelo, me parece. Palle, algo así. Muy cierto, y varias veces recuerdo a todo ese desfile de sacerdotes que consultaban a mi padre en la relación paciente-médico, ¿no? Entonces, fíjate, tan solo recordar esto de las graduaciones y recordar a una escuela que es un referente obligado en la educación particular de Huatusco, la Escuela Corregidora de Querétaro y el Colegio México, pues fíjate todo lo que ya se desprende, ¿no? Y lo más importante, yo cada vez que veo esas fotografías, pues a mí me genera un bello recuerdo. Ahora, súmale las graduaciones de las demás escuelas, ¿no? En lo que se refiere a las escuelas de gobierno, pues muy, muy esperada también la graduación a nivel de primarias, de educación primaria, de la Escuela Federal Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Muy esperada también la graduación de la Escuela Miguel de Cabañas, de donde egresó mi hermano Marco Vinicio. La escuela Adolfo Ruiz Cortines, en la cual pues también estaba vinculada con el hermano mayor, mi hermano Javier. Hay que recordar también, tuve la fortuna de estar en varias graduaciones importantes de la escuela primaria Juana de Asbaje, ¿no? Y ahí recordar a la maestra Lilia Gutiérrez, que fue mi maestra en la escuela secundaria, tu escuela, exactamente, y pues ella era la encargada de tocar el piano en la Escuela Juana de Asbaje, ¿eh? La maestra sí. María Luisa Colorado, la maestra Matilde Colorado, que por fortuna vive, le mandamos saludos, pero saludote. Las maestras Rosa Bendaño, la maestra Albinita Álvarez, la maestra Marcelina Aguilera de Colorado, no, vaya. Eran graduaciones muy bien organizadas, pero que cada graduación, de acuerdo con cada institución educativa, generaban un estilo muy propio. Oye, Daniel, qué me dices de las fiestas? Bueno, no es el tema ahorita de lo que vamos a hablar, pero ya tocaste un punto muy importante. ¿Qué me dices de las fiestas de graduación, sobre todo de las secundarias y del claro. bachillerato que estaba Bachilleres Huatusco y de la Academia Comercial México? Eran graduaciones que la verdad hoy yo sigo sorprendido porque al menos en la telesecundaria contrataban de repente a grupos grandes, se puede decir grandes profesionalmente hablando, que ya tenían hechas grabaciones, sí. que incluso tenían sus programas especiales de radio y que eran contratados. Recuerdo esas fiestas de graduación que mis hermanas platicaban. A mí ya no me tocó porque era muy chico, no podía yo entrar a esas fiestas ya al baile,
pero recuerdo que de repente grupos como los Joao eran contratados para esas fiestas de graduación. Incluso José José, que no estuvo, que ya lo hemos platicado en otros programas, que no pudo estar en un evento precisamente de la academia por su alcoholismo. Pero pues ese tipo de artistas de esa talla, que hoy en día pues ya no vemos esa situación, también por la cuestión económica, ¿no? Pero pues eran unas fiestas en donde se echaba la casa por la ventana. Me imagino que tú tienes más referencia de esos, Daniel. Claro, fíjate que recordar las fiestas de graduación de la maestra Margarita, que era la directora de la Academia Comercial México de Taquimecanografía, que por cierto era mi vecina, eran mis vecinos, ella y sus hijos, aquí en la privada de Sánchez Oropesa, en la colonia del maestro. Pero la maestra se distinguía por ser una verdadera organizadora. Yo tuve la fortuna de haber sido invitado. Ella fue muy cariñosa conmigo. Siempre hizo un reconocimiento a mi labor profesional, ¿no? A ella le tocó ver los albores del ejercicio de mi profesión. Entonces empezar a darme mi lugar, a proyectarme ante la sociedad como profesionista. Varias veces en las ceremonias de graduación, ella me invitó para estar como invitado de honor en la entrega de documentos a los que egresaban de su academia, ¿no? Y eso pues para mí me generaba un enorme placer, ¿no? Recuerdo muy bien, hizo estas graduaciones, las hizo en el Club de Leones, que todavía se conserva el edificio sobre la Avenida 2. En otras ocasiones hizo la fiesta de graduación sobre la Avenida 1, casi casi enfrente de la casa de mi primo Carlos Méndez, en un salón propiedad de Óscar Zúñiga y de su esposa. Ahí también asistí. Tú tocas ese aspecto muy importante. Por eso generaban, eran muy esperadas, generaban estilo. Estoy recordando, en lo que se refiere a la secundaria, doctor Darío Méndez Lima, fíjate, por ejemplo, en la secundaria, pues ya debes saber, Carlos, de que la secundaria era diurna y nocturna. Bueno, en la secundaria nocturna se trajeron grupos musicales muy importantes. Recuerdo que hubo dos ocasiones en que en una graduación se hizo la graduación. Vamos a recordar los salones que se escogían para llevar a cabo la cena baile, la ceremonia. Ya mencioné el Club de Leones sobre la Avenida 1, el Salón de Óscar Zúñiga sobre la Avenida 2, sobre la Avenida 4 había un salón enfrente donde está un hotel de la familia Acosta. Ahí había un salón y ese se escogía, era predilección también para llevar a cabo esas cenas y cenabailes de las escuelas. Estoy recordando dos de ellas que marcaron pues también un hito en cuanto a los grupos musicales que vinieron a Huatusco. Hubo una graduación de la escuela secundaria nocturna presidida por mi padre, en que trajeron a Mickey Laure, ¿sí? Y amenizó esa noche la fiesta. En otra ocasión trajeron a la Sonora Santanera, ¿sí? Wow. Y de Carlos Colorado. Y en otra ocasión trajeron a la orquesta de Gamboa Ceballos. Estamos hablando de estos grupos, sí, musicales, que era la época de las grandes orquestas. Y vino otra graduación en que trajeron a la orquesta de Carlos Campos. Sí. Entonces, imagínate qué importancia para Huatusco de eso, ¿no? En lo que se refiere a la escuela de bachiller de Huatusco, pues también no se quedaba atrás, ¿no? Vaya, eso ya no. Me permite ir directamente a que pues tuve también ese privilegio de formar parte de mi generación para llevar a cabo la fiesta de graduación de nosotros, que coincidió
La fiesta de graduación de nosotros coincidió con los primeros 10 años que llevaba de haberse fundado la Escuela de Bachilleres de Huatusco. El director había iniciado con nosotros la maestra Celeste Castillo, pero estuvo corto tiempo porque ella había participado en una campaña política y había quedado como candidata ganadora a la Diputación Federal. Y entonces ella tuvo que irse allá a México a vivir también o combinar su vida allá en México, porque tenía que estar en el Congreso de la Unión. Y entonces la sustituyó el licenciado Ernesto Domínguez Milián. El licenciado Ernesto Domínguez Milián era hermano del licenciado Carlos Domínguez Milián, originarios de Coscomatepec. El licenciado Carlos Domínguez Milián fue diputado local, fue alcalde de Jalapa, director general de enseñanza media, como así se llamaba, catedrático de la Facultad de Historia, director fundador, de la cual yo también fui fundador, de la escuela preparatoria. Yo he sido gitano en varias instituciones, la escuela preparatoria Constitución de 1917 allá de Jalapa, y pues él entonces, aprovechando esa coyuntura política y que se presentaba la necesidad de que no quedara acéfala la dirección de la Escuela de Bachilleres Huatusco, cuando se va la maestra Celeste Castillo a México para estar al frente de la Diputación Federal, entonces decide, aquí esto lo qué bueno que me das la oportunidad de platicarlo, porque a veces he escuchado comentarios sí, los que considero mezquinos, porque dicen, no, es que fue un nepotismo ahí, que cómo mandó al hermano. Se vio la manera de eficientar y resolver esa situación, porque su hermano, el licenciado Ernesto Domínguez Milián, había participado en una campaña política y había quedado como candidato ganador a la presidencia municipal de Coscomatepec. Entonces ahí le pidió el licenciado Carlos Domínguez Milián de que se hiciera cargo también de la Escuela de Bachilleres Huatusco. ¿Y cómo se resolvió? El licenciado Ernesto Domínguez Milián en las mañanas atendía el ayuntamiento de Coscomatepec, y en las tardes se venía, como era escuela vespertina, la bachiller de Huatusco, se venía para estar pendiente de la escuela de bachilleres en Huatusco, teniendo como subdirectora secretaria a la licenciada Enriqueta Gutiérrez de Sabitay. Bueno, pues entonces llega el año de 1978, que es cuando vamos a egresar mi generación y yo, y se cumplen en esos momentos 10 años de que se había creado la Escuela de Bachilleres, y el licenciado Ernesto Domínguez Milián me llama para que aceptara el cargo y lo ayudara a aceptar el cargo de estar al frente del comité estudiantil, el comité organizador estudiantil, que fue una experiencia muy grata para mí, y estuve colaborando con él, y pues hubo esa quedó ya esa festividad, esa graduación quedó ya marcada en la historia de la Bachillería de Huatusco. ¿Por qué razón? Porque nos dimos también el lujo, le echamos ganas, y bueno, el día de la graduación hubo la misa en la parroquia de San Antonio, pero luego, después de la misa, a las 5 de la tarde, hubo una audición en el Parque Ignacio Zaragoza, porque trajimos el comité organizador, trajimos a una banda de música que era muy famosa en Jalapa y que ya había amenizado varios lugares del estado de Veracruz, la banda Olmeca. Y ahí nos regalaron un disco long play, disco que conservo. Amenizó, hizo una audición, pero le voy a explicar cómo fue la organización. Trajimos también a otro grupo que nos facilitó la Universidad Veracruzana por intermediación del licenciado Ernesto Domínguez Milián, pues la familia Domínguez Milián, políticos destacados. Él hizo la gestión y me pidió que yo lo apoyara, y estuvimos haciendo viajes a Jalapa y trajimos a un grupo muy destacado de la Universidad Veracruzana, música de jazz, Orbis Tertius, donde, por cierto, no sé si te acuerdes, Carlos, al frente de este grupo musical
un destacado músico de Córdoba, Edgar Dorantes. Pero en esos momentos, y con raíces guatusqueñas, destacado, y ahí Edgar Dorantes, muy relacionado con el hijo del doctor Gustavo Blanco, que iniciaba su carrera en la Facultad de Música, y entiendo que fue su maestro. Pero ese grupo de Orbis Tertius fue fundado por el maestro Memo Cuevas, Guillermo Cuevas. Le mando un saludo hasta Jalapa, destacadísimo músico. Y con los demás músicos que he tenido la fortuna de conocerlos. Hace la audición a las 5 de la tarde, Orbis Tertius, en el Parque Ignacio Zaragoza, con una apertura al pueblo, para que el pueblo apreciara esa audición. Termina la audición y nos trasladamos al Club de Leones, y allí en el Club de Leones se hizo la cena baile, la ceremonia de entrega de reconocimientos, de papeles, y vino la cena baile. Allí amenizó la banda Olmeca. Entonces, eso nos permite ver cómo había esa importancia. Yo así definiría las ceremonias de graduación y la fiesta que venía enseguida. Las escuelas tenían un afán porque no se circunscribiera a una festividad, pues vamos a llamarla así, como común y rutinaria de cada año, sino que trascendieran, que dejaran huella en la memoria de los guatusqueños. Y es así como se festejan los 10 años de haberse creado la Escuela de Bachiller Huatusco. Bueno, tú citaste también a la escuela telesecundaria. La escuela telesecundaria que era, recibía el nombre de Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. Estuvo al frente de esa escuela y que impulsó mucho esa escuela, la maestra Teresa Morales Gargantúa. Así es. Le mando un saludo a su hija Monse. Saludos a Monse. Monse, anda por Orizaba, ¿va? Creo que anda por Orizaba. Sí, por ahí en Cuautlapa me parece que vive. Sí, entonces un saludo a Monse, a su otra hermanita también, que está en Jalapa, y que estudió la carrera de licenciada en administración de empresas, esposa de un destacado oftalmólogo, también le mando saludos. Y bueno, pues la maestra Teresa Morales Gargantúa, pues era una mujer muy entusiasta, muy organizadora, con una gran capacidad de trabajo, y vinieron grandes grupos musicales que ella también trajo en esos momentos, y además contando con el apoyo de don Carlos de Bernardi, ¿no? Don Carlos de Bernardi, que fue, entiendo que fue un filántropo de esa escuela. Escuela a la que también, pues, hubo varias directoras, mujeres directoras, después de la maestra Teresa Morales Gargantúa, con quien me unió una gran amistad. Me invitaron varias veces a estar como invitado de honor en las graduaciones para la entrega de documentos a los estudiantes. La maestra Teresa Solís, en paz descanse, que la estoy recordando. Sí, cómo no, sí la conocí. La maestra Mati Colorado, que estuvo también trabajando allí en la escuela. Vinieron varios directivos, y bueno, pues uno de los periodos largos que ha tenido en la dirección, en la conducción de la escuela, pues el de mi compañero de la generación y de la infancia, el profesor, el maestro, el pedagogo José Luis Gasperín Mina, que ahora ya goza de la jubilación y que entiendo que ya va saliendo de los severos problemas de salud que ha tenido. Así que, José Luis, te mando también un abrazo. ¿Qué recuerdos? Saludos, José Luis. Vaya recuerdos, Daniel. Vaya recuerdos. Y bien, pues yo también le quiero enviar un saludo al profesor Miguel Ángel Flores, que en la bachiller es Francisco J. Mújica. Daniel siempre nos puso pues a investigar a nuestro Huatusco. Y recuerdo en una de sus primeras clases que nos dijo que fuéramos a investigar las placas que había en el Parque Zaragoza, las que habían a la vez, dice, donde encuentren ustedes placas, apunten en su libreta, porque tiene mucha historia. Como guatusqueño, yo en aquel tiempo no le había dado el valor a esas placas, como yo creo que hay muchos habitantes
tanto de Huatusco como de las diversas ciudades, en donde hay unas placas que muchas veces no se valora esa placa, que tiene hechos, que tienen historia, que tienen parte de las ciudades en donde están colocadas. En este caso hablamos de Huatusco. Entonces, Daniel, aprendí demasiado. Yo creo que todas las generaciones que les dio clase aprendimos demasiado con la historia de esas placas. Acá podemos ver precisamente esta del edificio. Dice, este edificio y placa es de la planta eléctrica. La inauguración el 31 de julio de 1897, siendo el jefe político del cantón el ciudadano Ignacio Canseco y alcalde municipal, el ciudadano Carlos A. Hernández. Ahí queda para la historia esta placa de 1897 de la planta eléctrica, la primera planta eléctrica de Huatusco. Fíjate nada más el valor que tiene dentro de la historia esta placa, y que muchas veces, pues uno como ciudadano de a pie, que anda uno en la calle, no lo lee uno, o ni tan siquiera lo lee uno, vaya, ni tan siquiera pone uno atención a esas placas que nos están marcando cosas bastante interesantes que hubo dentro de las diferentes ciudades, en este caso de Huatusco, Daniel. Fíjate que, pues qué bueno que escogiste este tema para hablar el sábado, porque es precisamente, comentábamos en las pláticas preliminares tú y yo, qué importante es, y yo es algo que me preocupa, lo quiero externar, me preocupa el hecho de que todo este tipo de testimonios, como son las placas, los monumentos, las figuras escultóricas, han sufrido los embates de la delincuencia, o también la corrupción de grupos mafiosos que ya vemos que desaparecen figuras escultóricas, que desaparecen placas, y investigando, yo no me quedé con los brazos cruzados y dije, pero ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué están quitando estos vestigios que conforman, que son ideario en enseñanza para propios y extraños de lo que ha sido la historia de nuestro lugar? Y me quedo asombrado cuando llevo a cabo la investigación, me quedo asombrado de todo lo que hacen, ¿no? Pues que es que el metal lo utilizan, el material del que están hechas, se los llevan porque de esa manera hacen sus negocios clandestinos. Vaya, ¿hasta dónde ha llegado, digo, la mezquindad, y voy a utilizar el otro calificativo, la estulticia, ¿no? De destruir estas manifestaciones que nos hablan de la historia de Huatusco, ahorita con la placa que acabas de exhibir, ¿no? Pues dos figuras muy claves en la historia de nuestro lugar, ¿no? El señor Ignacio Canseco, pues ya todos sabemos a través de la historia de la relación que tenía tan cercana con el presidente Porfirio Díaz. Y tengo entendido que don Ignacio Canseco formaba parte del grupo de los científicos, que ahí también me da mucha risa cuando luego externan, pero ¿cómo va a formar parte del grupo de los científicos si ni siquiera estudió? Fíjate hasta dónde llega la ignorancia. Si ni siquiera estudió una carrera científica, deben saber nuestro auditorio, muy rápido, el grupo de los científicos que rodeaba al presidente Porfirio Díaz era un grupo asesor de él en el ejercicio del gobierno. Y era un grupo en el que los que participaban tenían como formación distintas disciplinas académicas, distintas disciplinas del saber humano, ¿no? O sea, había, para que tengan una idea más clara, había economistas, había administradores. Pues uno de los administradores, el señor de ministro de Hacienda, Limantur, que sí, hay que decirlo que llegó a tener una casa, entiendo que una como casa de campo allá en los alrededores de Coscomatepec, en la vegetación de esta zona tan bella, enclavada en una montañosa. José, claro. Entonces,
no perdamos de vista que ese grupo científico no era por el término científico, el laboratorista, el que está con las probetas y pibetas experimentando en el laboratorio, no, era en el otro sentido que estoy refiriéndome. Y don Carlos Hernández, ¿no? Don Carlos Hernández, que fue también una figura muy importante en la apertura hacia la evolución social y política también de nuestra población, boticario, ¿no? Bueno, y tocas un aspecto emotivo, ¿no? Ellos dos fueron figuras claves para el cual sirvieron para que llegara mi abuelo a vivir aquí a Huatusco, mi abuelo paterno, ¿no? Porque mi abuelo paterno era originario de Orizaba, pero ellos le hacen la invitación para que venga a ejercer su profesión acá, ¿no? Entonces esa placa a mí me genera una emoción muy grande, ¿no? Entonces, pero tenemos que cuidar y acrecentar esto de las placas. No basta con las que hemos conocido. Primero yo sugeriría que hay que hacer una revisión de qué placas se conservan, porque algunas se han perdido, y luego otras placas que haya que colocar para testimoniar estos acontecimientos históricos, sociales, políticos, religiosos, económicos, porque la historia como naturaleza dialéctica no termina, es un eterno devenir, Carlos. Así es, Daniel, y acá tenemos otra que estoy mostrando en ese instante, que es precisamente, la habíamos mostrado en unos programas anteriores, de la conmemoración del 150 aniversario, dice, cuando Huatusco fue capital del estado de Veracruz, sirviendo este edificio como palacio de gobierno en el año de 1847, siendo gobernador don Juan Soto Ramos, H. Ayuntamiento, o Heroico Ayuntamiento, abril 19 de 1997, en que se puso esta placa, que imagino que fue mismo ahí en el Parque Zaragoza, alrededor de los portales. Y te fijas cómo también hemos perdido ese sentido histórico, ¿verdad? Yo pienso que debería, esa placa nos indica pues que los oficios, y para hacer referencia cuando terminan las redacciones de los oficios, pues debería decir Heroico Ayuntamiento de Huatusco, ¿no? Nos lo está diciendo esa placa, ¿no? O sea, nos faltan muchas cosas, muchos detalles para poder resaltar la importancia de nuestro terruño en todos sus acontecimientos que ha vivido con el paso del tiempo, ¿no? Esa aquí. Placa, pues, sí, adelante, adelante. No, dime. Esa placa, pues te acordarás que en el otro programa yo hice una explicación basada en lo que yo he estudiado acerca de la importancia. Fíjate, esa placa, acabamos de, dije en ese programa anterior, uno de los que acabamos de hacer, que se cumplieron este año, si mi memoria no me falla, son 175 años de lo de la invasión norteamericana en nuestro país. Pero aquí, esa placa, a lo que hace alusión esa placa, pues es una fecha histórica tan importante, pero ha pasado inadvertida. Si en años anteriores nunca se acuerdan, pues ahora con los 175 años, doble manera de pasar inadvertida, no puede ser eso, ¿no? Ya sabemos que en abril pues se recuerda ese gesto de que los legionarios franceses que trajeron heridos aquí a Huatusco los atendió doña Juana Marrero, bonita, bonita historia narrada con corte romántico, etcétera, pero casi aparejado, pues tenemos que rememorar, activar una conmemoración año con año a partir de estos 175 años que se cumplieron, pues rememorar esta fecha de la que nos debe sentir orgullosos. Aquí estuvo el general Juan Soto, un personaje destacadísimo en la historia y la defensa de nuestro país y de nuestro estado. Pero son cosas que hemos ido perdiendo en la memoria histórica de Carlos. Así es, acá tenemos otra, Daniel, vamos a acercarla un poquito más, dice, y rinden testimonio de gratitud a los señores Luis Muñoz, Darío Méndez, Vicente Coria, Joaquín Castro, Jesús Cueto, Jesús Páez, por la donación de este lugar público
y de recreo. Se refiere a la Alameda de Chicuellar, así como a todas las personas, dice que de alguna forma han contribuido a su mejoramiento y conservación. Esta placa fue develada en el 16 de septiembre del 2004, ¿sí? En Huatusco, Veracruz, me comentaban que se la habían robado, precisamente lo que tú habías comentado, que se la habían robado, sí. Y pues ojalá haya aparecido, porque quedó el recuerdo de esta fotografía. No sé si apareció esa foto, si la volvieron a poner, si la pudieron rescatar, pero esto es un testimonio de esa donación que estos personajes, y entre ellos tu abuelo Daniel, pues pudieron comprar lo que hoy varios guatusqueños pueden disfrutar, que es la Alameda, pues un lugar público y de recreo. Y en uno de mis documentales, en el que precisamente yo hablo de este lugar llamado la Alameda de Chicuellar, el cual es un orgullo para los guatusqueños, ¿qué hubiera pasado si ese grupo de personas, hoy personajes ya dentro de la historia de Huatusco, hubieran sido no, que hubieran sido mezquinos tal vez de ver todo esto como un negocio y que al parque le hubieran dado pues un, no sé, algo que donde el pueblo hubiera podido pagar el ir a esas instalaciones? Más sin embargo, no fue así. Fueron personas que se desprendieron y que donaron a través también de su esfuerzo, porque me imagino que no ha de haber sido fácil en esa época reunir tal cantidad de dinero y esforzarse para que hoy los guatusqueños pudieran tener un lugar digno de ir a recrearse, como es la Alameda de Chicuellar, Dani. Y qué lamentable, qué bueno que, gracias Carlos, por lo que a mí toca, que exhibes esa placa, ¿no? Qué lamentable de eso que estaba yo comentando, ¿no? De ir desapareciendo todos estos testimonios, ¿no? Ahora sí que son con un plan, pues bien hecho de alevosía y ventaja, ¿no? Como dice esa expresión popular. ¿Qué sentido tiene llevarse estas placas, ¿no? Y nadie se ha preocupado, te doy contestación a lo que preguntabas. Decías que no sabías si se colocó la placa nuevamente o no. No se volvió a colocar, ¿no? Si mi memoria no me falla, eso se colocó cuando estaba de presidente el profesor Ramírez, Lucio Ramírez Agaón. Le mando saludos al señor presidente, expresidente Ramírez Agaón. 2004 fue colocada, dice ahí. Se resaltó ahí la placa, pero pues cuántos testimonios así no hemos ido perdiendo, Carlos. Imagínate que ahora que hay esto que se pregona de que Huatusco, un municipio con vocación turística y todo, pues ahí tienen una tarea nuestras autoridades, perdón, porque luego se me molestan las autoridades, pero pues es que hay que decir eso. Ahí tienen una tarea para ir rescatando eso. Que los ciudadanos tienen que hacerlo, pues sí, también, pero pues, las autoridades nos tienen que convocar, ¿no? Para, sí, sí, para que la ciudadanía organizadamente pues, también colabore, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hay en el terreno cultural que hacer, como es este caso, ¿no? ¿Por qué no se volvió a colocar esta placa? Si se tiene la finalidad de resaltar la vocación turística, cuando vengan nuestros turistas, y que habría que traerlos, porque además es un lugar emblemático de belleza natural, la Alameda Agustín Chicuellar, pues bien que se podría hacer una visita guiada también en la Alameda Agustín Chicuellar, narrar cómo se adquirieron esos terrenos que eran una propiedad particular, las aportaciones económicas que hicieron cada uno de los que se mencionan en la placa, que en aquellos tiempos esa aportación era una cantidad de dinero pues, fuerte, y que lo hicieron sin ningún afán más que el Huatusco tuviera un parque de esas características que no cualquier lugar lo tiene, ¿no? O quisieran tener un lugar así con esa belleza, un hábitat natural como es el que yo tengo todas las mañanas aquí enfrente, con el que lo primero que veo cuando me levanto, pues es al iniciar el día, pues veo esta belleza de la Alameda, ¿no? Entonces, hay que rescatar ese tipo de cosas, ¿no? Ya que estás hablando de eso, pues sí. La logia masónica que aquí en la Alameda
donó un busto de don Benito Juárez, ahí estaba olvidada, y son actos que todavía veo que cuando viene el 21 de marzo no tienen la trascendencia, vaya. Han ido perdiendo su trascendencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Porque lo hizo la logia masónica? Óyeme, si esa es la mentalidad, ¿qué mentalidad tan pobre, ¿no? Sí. Las logias masónicas han aportado mucho a las ciudades, al país. A la historia del país, ¿no? Entonces no es posible que se tenga esa mentalidad tan cuadrada o fanática, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo, Carlos? Claro, hay muchas personas que piensan que todo eso es satánico y que, bueno, una ignorancia increíble. Pero mejor vamos con las placas, con la siguiente placa, Daniel. Esta que también estaba, recuerdo, en el Parque Zaragoza, a la memoria de don Román Reyes, auténtico benefactor de esta ciudad de Huatusco. Es una placa de 1955, cuando Huatusco tiene sus bodas de diamante. Claro. Claro que sí, y además un gran personaje. Mira, este es un personaje que yo admiro, ¿eh? Yo lo admiro porque intervino con su fuerza de trabajo y organizando a sus trabajadores. Entiendo que tuvo una participación muy destacada en la construcción de la carretera esta que conduce a Córdoba, ¿no? Cuando hice los documentales sobre, junto con Roberto López, hicimos lo de documentales de los lugares emblemáticos que se han ido perdiendo, que sí, se han ido abandonando, que hicimos el del mausoleo allá del Panteón de Socorros y Humanidad, y ahora que arreglé lo de el mausoleo de mi familia, pues siempre paso, a mí me gusta pasar a ver ahí el mausoleo de Socorros y Humanidad, y empiezo a ver el deterioro de la tumba que está ahí alrededor del mausoleo de don Román Reyes. Empiezo a ver ese abandono y ya me explicaron, lanzo esta advertencia, ¿eh? Me decían, porque me he puesto a platicar con mis paisanos y me dicen que cada año venían sus familiares de don Román Reyes a arreglar la tumba, pero ya de un buen rato para acá, la tumba está abandonada. Está pegada, haz de cuenta que está al pie del mausoleo de Socorros y Humanidad. Quiero pensar que ya no vienen los familiares, porque a lo mejor fueron muriendo los familiares directos que les interesaba esto. Pero ahí también tenemos en la tarea de la cultura, autoridades municipales y sociedad y ciudadanía, tenemos un deber moral, pues, de tratar de intervenir para que no se permitan estos abandonos sobre testimonios. Acuérdense que las placas y los panteones también, lo que hemos dicho, Carlos, tú y yo, en los panteones está también la historia de los lugares, y no podemos dejar que en una negligencia se sigan deteriorando, Carlos. Tenemos otra placa aquí, Daniel, vamos a compartirla y vamos a acercarla un poquito más para que se pueda leer. Dice, siendo gobernador constitucional del estado de Veracruz, de la llave licenciado Dante Delgado Ranauro, presidente municipal, el profesor Luis Joaquín Torres Reyes, fue terminada la segunda etapa de remozamiento de la Alameda Chicuellar, apoyado por el patronato integrado por los ciudadanos Roberto Pitol de Menegui, señor Jorge Quesada Serna, profesor Salomón Flores Bañuelos, profesor Lucio Ramírez Sagaón y la cooperación de los vecinos huatusqueños. Una placa de 1991 que fue develada allá en la Alameda de Chicuellar. No sé si todavía exista, pero ahí está esta fotografía como testimonio de este gran hecho histórico en Huatusco, Daniel. Sí, por fortuna se conserva. Por fortuna se conserva, y qué bueno que también la citas, que la muestras, porque ahí el texto, pues, es muy esclarecedor. Nos da la razón a esto que estamos comentando, ¿no? Allí el texto dice perfectamente que se hizo este arreglo a la Alameda con la colaboración del gobierno del estado, que presidía el licenciado Dante Delgado Ranauro, la autoridad municipal que presidía Joaquín Torres y los vecinos.
Y al hablar de los vecinos, estamos hablando de la ciudadanía, ¿no? Eso es hermoso, ¿verdad? Esa forma tripartita en cómo unidos podemos sacar adelante nuestras identidades históricas. ¿O te parece que no es importante esto, Carlos? No, pues bastante importante, como esta, que yo recuerdo, yo de niño ya he platicado que yo viví ahí cerca del frente al Parque Zaragoza, más bien. Recuerdo cuando andaba en mi triciclo, en mi bicicleta, que veía yo esta placa que es propia del Parque Zaragoza y que la estamos viendo que se encuentra en el piso de este parque. Dice: a los amigados hijos de Huatusco y los amantes de su cultura. No logro ver ahí bien, pero bueno, es una placa de 1898. Fíjense nada más. Sí. Dieron lo mejor ahí a Huatusco. 1898, una placa que está en el suelo de este Parque Zaragoza, allá en Huatusco, Daniel. Y qué bueno que la exhibes. Esta es otra placa que se encuentra abandonada, ¿eh? Me río porque digo, ¿cómo es posible que en pleno parque se esté abandonando esto, ¿no? Pues sí, esa dificultad que tuviste para leer el texto es porque el tiempo que ha pasado, yo no veo que le hagan ningún arreglo, ¿no? Acto seguido, lo que habría que hacer es pues contratar al personal especializado en la materia para que vuelva a resaltar las letras, ¿no? Entiendo que es algo así como el que esculpe, esa base de pala, de pico, ¿no? Sobre todo los picos, los cinceles, sí. Tiene que irle dando los retoques para que se puedan resaltar las letras, ¿no? Pero esa placa que está sobre el piso, muy pegada al asta bandera del Parque Ignacio Zaragoza, pues se ha ido borrando el texto, ¿no? Y es importantísimo porque el texto hace mención de no solamente el acto de donación de la placa, ¿no? Sino que se centra en que Huatusco, allí está el centro neurálgico. Esa es la idea, que allí está el centro neurálgico de la historia, de lo que resume la historia de nuestra ciudad. Es un centro neurálgico. Esa es la idea central de ese texto. Pero pues sí. Algo se tiene que hacer, Carlos. Así es. Jorge Valderas Yoval dice: muchas felicidades por tan interesante y excelente programa. Muchas gracias, Jorge, por vernos. Martínez García Jesús: excelente programa, muchas gracias. Otra de las placas que también está estaba en la Alameda, no sé, ya tiene un buen que no voy a Huatusco, pero ahí la estamos viendo. Voy a hacer el acercamiento para que le podamos dar lectura. Dice: árbol de la cordialidad, fraternidad y hospitalidad, este ahuehuete, nieto del árbol de la victoria y la noche triste, se sembró en el 125 aniversario del artista Ernesto García Cabral, 1890-1968, dos veces hijo predilecto de Huatusco, Veracruz, 1928-1967. En memoria de Juana Marrero, madre simbólica de la Legión Extranjera, de don Agustín Chicuellar, patriarca de los huatusqueños, eméritos de Xochiquetzal y Xochipili, señora y señor de la poesía, la música, la danza, el amor, la inspiración y el arte, protectores ancestrales de Otaquiquistla, nombre originario de este cantón, el pueblo, su presidente, Santiago Chicuellar y el clan García Cabral. Placa develada en diciembre del año 2016. Entonces, ahí la podemos ver. Se encontraba y espero todavía se encuentre en la Alameda. Tú que eres vecino de la Alameda, Daniel, podrás darnos más información sobre esta placa. Oye, ya me pusiste en preocupación. Te prometo mañana temprano hacer otra vez un recorrido por la Alameda, pero caray, ya me pusiste en preocupación porque yo no la he visto esta, ¿eh? Caray, veras, eso sí está grave. Sería lamentable que no estuviera, pero le prometo a nuestro auditorio, pues aquí la tengo, la Alameda, enfrente. Mañana a la mañana me voy a dar una vueltecita para tratar de ubicarla, ¿no? Pero sí. Qué importante, ¿te das cuenta qué importante el texto? Sí. Como en lo que sería una sola plataforma,
en una sola parte frontal. Mucho contenido, mucho todos contenido. Los datos que está destacando, ¿no? Sí, mucho contenido. A nuestro caricaturista, García Cabral, a los términos antiguos de Huatusco, no, los términos en la lengua prehispánica, qué importante este texto, pero sí me sí. Pusiste en preocupación, Carlos, prometo hacer una supervisión ahí en la Alameda. Le mando un saludo a Ernesto, ojalá nos auto... Ernesto García Cabral sobre su papá, ojalá podamos charlar de ello. Rafael Domínguez Quesada dice, muy buen programa, excelente tema el día de hoy. Muchas gracias, Rafael, por estarnos viendo. Y voy a exhibir otra placa, Daniel, que pues no tiene mucho y que pues ahí está, que estoy seguro que tú nos puedes dar más pormenores de esto, porque apenas se acaba de hacer la donación de esta casa, que fue voluntad de don Guillermo Landa, el inmueble, dice, de valor artístico, según el INVAL, ahí está la clave. En esta casa vivió el poeta, narrador, ensayista y diplomático veracruzano Guillermo Landa Velázquez, veracruzano ilustre, Huatusco, Veracruz, a 15 de agosto del 2020, una placa precisamente del chalet, que va a ser próximamente museo y que es orgullo arquitectónico para Huatusco, Daniel. Sí, pues efectivamente es... Acabo de estar en, yo formé parte, he formado parte de, pues de ese comité al que nos convocaron los albaceas de esta casa a la muerte de Guillermo, de formar parte de ese grupo, de ese círculo de amigos íntimos, directos de Guillermo Landa, para apoyar a los ex albaceas a la entrega-recepción. Nuestro público debe saber, y ya se habrá enterado porque hicimos un programa especial esta semana que ha concluido, en el que ya se hizo la entrega, se firmó ya jurídicamente, es un acto legal el que se llevó a cabo esta semana para que pasara la casa de Guillermo Landa a formar parte de la propiedad del Instituto Veracruzano de Cultura o del Gobierno del Estado por medio del Instituto Veracruzano de Cultura. Y ahora pues inicia otra etapa, ¿eh? Hemos dado cumplimiento los albaceas y el círculo de amigos de Guillermo Landa, hemos dado cumplimiento cabal a los deseos de Guillermo Landa Velázquez de que esta casa se donara al Instituto Veracruzano de Cultura y sirviera, se abran las puertas para que la ciudadanía y las personas que vengan enteradas a través de los medios de comunicación de la importancia que tiene esta casa, porque pasa a formar parte del corredor turístico cultural que considera así el Instituto Veracruzano de la Cultura, a las que se les denomina casas-museos, casas-museos. El Instituto Veracruzano de la Cultura nos ha comentado que con esta donación que ha hecho Guillermo Landa, pasa a ser la casa-museo en la número 16, eso es lo que nos ha dicho el Instituto Veracruzano de Cultura, la número 16, que tienen ellos bajo su propiedad, el gobierno del estado, bajo su conducción. Para información de nuestro público, pues el Instituto Veracruzano de Cultura tiene en este tipo de proyectos museísticos, tiene en su propiedad, por ejemplo, la casa del músico poeta Agustín Lara, en el puerto de Veracruz. Y así están en varios lugares, es el caso, también nos hablan de un proyecto que tienen por ahí en la región de los Tuzlas. Estas casas museos es algo importante que debe saber nuestro público, Carlos, porque tengo la impresión de que todavía la ciudadanía, sobre todo la de provincia, no ha podido entrar en este marco conceptual
de este tipo de expresiones artístico-culturales, ¿no? ¿Qué es una casa-museo? Pues es una casa-museo, es el simbolismo que ejerce una casa antigua, como la de Guillermo Landa, el estilo arquitectónico en cada parte de esta casa de Guillermo. Hay un simbolismo arquitectónico, hay una historia cultural que contar, y ya ni se diga al interior de la casa. Guillermo se trazó como plan en su vida, como intelectual que era, se trazó ese objetivo de, junto con los enseres que ya había ido conformando su familia, cuando él estuvo trabajando para el Servicio Exterior de México, en las representaciones diplomáticas donde trabajó como agregado cultural, pues trajo muchos enseres, muchos objetos de los distintos países donde él estuvo, ¿no? Donde él estuvo trabajando, Panamá, Centroamérica, en Nicaragua, el Paraguay, en Europa, sí. Francia, Checoslovaquia, Croacia, y lo entrar a la casa de Guillermo, es inmediatamente percibir con nuestros cinco sentidos la memoria histórica, el tiempo que se detiene para poder apreciar lo que nos dejó como legado este escritor de Huatusco, Carlos. Así es, otra atmósfera estar en esa casa. Dice Rafael Domínguez Quesada, muy buen programa, excelente el tema del día de hoy. Felicidades a los dos. Muchas gracias, Rafael, por vernos. Y bueno, pues yo vi que entrevistaste ahí en esa, precisamente en ese programa del cual narras de esta entrega, recepción de esta casa, entrevistaste a la doctora Susana Córdoba, a la cual le mando un cordial saludo, porque nos va a compartir o nos comparte un concurso donde ella fue jurado, Daniel, un concurso de cuento infantil y juvenil, se llamó Cosechando Historias, imagina, escribe e inspira, en donde diversas escuelas de Huatusco y de la región participaron y obtuvieron lugares especiales. Acá lo importante es el trabajo que ellos realizaron y el cual vamos a compartir. Ya tenemos la autorización de la doctora Susana Córdoba. Vamos a compartir este video para que lo disfruten todos los amigos del auditorio, lo disfrutemos también nosotros, Daniel. Adelante, adelante con adelante. Este video, que realmente muy bonito, y muchas felicidades a los niños que escribieron esta historia. En una comunidad del municipio de Huatusco, en Veracruz, vivía una familia muy singular y trabajadora. Estaba formada por papá Beto, mamá Juana y dos niñas, Celeste y Jocelyn. El pequeño y bello pueblo tenía gran cantidad de árboles frutales. Siempre había plátanos, aguacates o naranjas que llevarse al morral. Estaba rodeado por arroyos y lagunas con gran variedad de peces y ranas cantarinas. La familia gustaba de salir de día de campo y contemplar las bellas aves como los tucanes y colibrís. Y lo que también disfrutaban las niñas eran las historias que les contaba papá Beto antes de dormir. La historia de cómo conoció a Juana, su mamá, en un curso de injertos de café donde los dos aprendieron mucho y se enamoraron era su preferida. Les gustaba escuchar la historia de cuando se casaron y formaron su familia y, sobre todo, cómo empezaron a crear su propio vivero de cafetos con la técnica de los injertos. Toda la familia estaba involucrada. Las hijas también aprendieron, sembraban las semillas de diferentes variedades de café en los tiempos correctos y a los 12 meses las llevaban al campo para que empezaran a dar frutos. Así, año con año, la familia trabajaba con mucho entusiasmo. Hasta que un día, cuando papá Beto despertó y visitó el vivero, tuvo una sorpresa. Una manada de grillos muy bien organizados que tenía rato buscando alimento había invadido y estaba devorando las plantas de café. Al ver aquella invasión, papá Beto empezó a gritar. Mamá Juana se puso a llorar desesperada. Entonces, un grillo solitario que había llevado al lugar a los demás y el jefe grillo les hablaron con pena, diciéndoles que de dónde venían no tenían que comer y que esas plantas eran deliciosas. Después de contarles a los grillos que esas plantas también eran el sustento de su familia, Beto y Juana se sentaron a platicar un buen rato con una buena taza de café de olla. Papá Beto les dijo que debían encontrar una solución para poder convivir sin lastimarse y finalmente tuvo una idea: hacer un convenio.
Les contó a los grillos que les pondrían un recipiente con hojas verdes y jugosas para que no volvieran a pasar hambre, y ellos a cambio respetarían las plantas de café del vivero. Los grillos aceptaron el trato con gusto. Desde ese día conviven felices, se respetan y ya no solo son una familia de 4 integrantes, ahora son muchos más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, amigos del auditorio, este sensacional video que nos compartió la doctora Susana Córdoba, donde ella fue jurado? Fue ganador del primer lugar, el convenio de Juana y Beto y los grillos, el título del cuento, de la autora Jocelyn Luna Herrera. Está en la categoría A, es una niña. La categoría A era de niños de 6 a 9 años. Ella es una autora, no dice acá la edad de ella, pero está dentro de la categoría A de 6 a 9 años de edad. Y la escuela la que representó, Miguel Hidalgo y Costilla. Tampoco nos dice acá de qué lugar, pero bueno, es en la región, de Huatusco, de la región. Pues muchas felicidades a Jocelyn, a su familia, y sobre todo gracias a la maestra Susana Córdoba, la doctora Susana Córdoba, por compartirnos este video, y ojalá se siga apoyando ese talento. Qué imaginación, qué creatividad, me gustó mucho, Daniel. Sí, que fíjate que aquí hay que resaltar que también se está viniendo una inquietud muy importante, un trabajo pedagógico con los niños, con las niñas, para que a través de estas figuras y estas filmaciones como la que acabamos de ver, las generaciones infantiles puedan conocer lo que ha sido nuestro entorno histórico. Y aquí yo tendría que agregar, y yo creo que por ahí tenemos una tarea, Carlos, de ojalá podamos entrevistar, pues el trabajo que en este estilo, como el que acabas de exhibir, ha hecho el Centro Juan Pablo II con los hermanos canadienses y el apoyo de Panchín Rebolledo y su mi queridísima amiga Chiquis, su esposa, en esa materia, ¿no? Literatura, incluso trabajos en ediciones de literatura infantil sobre esta creatividad, pero con ese toque, con esa sensibilidad, para que nuestras generaciones infantiles tengan la motivación hacia la parte histórica, no nada más en la creatividad de estos trabajos, sino se despierte el interés por los datos históricos de nuestra zona, de Huatusco y de nuestra zona. Otro ejemplo, y tenemos otra tarea por ahí, Carlos, que yo te sugeriría, de entrevistar, ya he platicado con ella, en este tipo de trabajos ha estado haciendo algo muy similar, importante, y que yo le he pedido que nos lo comparta, Olga Nieva Aguirre, mi gran amiga de la primaria, Olga Nieva Aguirre. Le mando saludos, amiga, no sé si estés en Huatusco. Saludos, o Olga. Estás en el puerto de Veracruz, un gran abrazo, nieta del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, Carlos. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente. Claro que sí, y vamos a estar exhibiendo estos videos, Daniel, a lo largo y ancho de estos programas, para que el público los vea y se difunda también. Y pues qué bueno, qué orgullo que ya pequeños tengan esa hambre por la cultura y sobre todo el compartir estos acontecimientos de su creatividad, que están llenos también de historia. Muchas felicidades a este concurso, Cosechando Historias, Imagina, Escribe e Inspira, es un concurso de cuento infantil y juvenil. Vamos a continuar. Oye, con nuestro programa, Daniel. Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, antes de que se me olvide, ahora que estabas presentando también las inscripciones de en el Parque Ignacio Zaragoza, hay una inscripción que ha pasado inadvertida, que está, si nosotros nos acercamos a la glorieta del Parque Zaragoza, pero sí. entramos por el lado de la Avenida 2, sí, y a la mitad, haz de cuenta que entramos por el centro y nos vamos directamente hacia el kiosco. Hay una inscripción pequeña. Arriba del kiosco, ¿no? No, abajo. En ese ángulo de frente hay una inscripción, una placa de mármol pequeña, que hace alusión, esa placa se develó
hace alusión, entiendo que es el año, creo que es el año de 1962, sí, el año 1962, hace alusión al, en esos momentos se festejaba el primer centenario de la batalla del 5 de mayo. Entiendo que eso le tocó a la maestra Celeste Castillo Moreno como presidenta municipal y sé de buena referencia por lo que he estado investigando, que fueron también conmemoraciones muy importantes que se llevaron aquí en Huatusco. Pero también tengo la impresión, la sospecha de que está abandonada y mucho me dolería que un día de estos nos amaneciéramos con que esa placa también se quitó. Y hay una fotografía dentro de las fotografías que mi padre conservaba porque era muy afecto a conservar fotografías. Me llama la atención una fotografía donde él está como alcalde. Mi padre sustituyó a la maestra Celeste Castillo Moreno en la presidencia municipal. Entonces, pusieron un escritorio cerca de esa placa. Y en ese escritorio aparece mi padre de traje, sentado detrás del escritorio, y tiene como invitado a otra persona de traje, pero enmascarado. Haz de cuenta una máscara parecida a la de aquel luchador lachado que Santo le enmascarado de plata en una pelea a muerte casi casi, le quitó la máscara. Y pues ahí me tienen ustedes como niño precoz. Varias veces le pregunté a mi padre qué significaba eso. Me acuerdo que le dije, ¿qué es un luchador? ¿Qué es como el santo? Y entonces mi papá se rió y me dijo algo así como que él había hecho una especie de resaltamiento, una especie de trascendencia, alguna significación sobre esa placa. Hay una persona de traje que está haciendo una anotación en su libretita. Era un periodista que trabajaba para el dictamen. Y seguido venía a Huatusco, sobre todo cuando mi papá era presidente municipal, y lo entrevistaba en actos relevantes, ¿no? Como este que estoy citando. El profesor ya falleció. Él escribía, era articulista del periódico El Dictamen. Pero a lo que voy es que esa fotografía, mi padre siempre fue algo así como que, tengo la impresión como que a lo mejor me veía así, chamaco precoz y era algo así como, sí, te voy a dar una respuesta, sí, pero estoy ahorita en otras cosas, no me distraigas mucho, ¿no? O se reía, ¿no? Se reía sobre todo cuando le decía, ¿de dónde trajiste ese luchador? ¿No? ¿Que es amigo del santo? Luego le decía yo así. Y ahora con el paso del tiempo, voy captando de que estaban muy recientes esas conmemoraciones del primer centenario de la batalla del 5 de mayo. Entonces, lanzo la advertencia. Por favor, esa placa está olvidada. Tengo la impresión de que está olvidada. La han olvidado, no le han dado esa importancia. Y por favor, vamos a abocarnos a mantenerla bien, en buen estado, y ojalá podamos resaltar pues esa conmemoración del primer Sí. centenario. El 5 de mayo, Carlos. Perdón, pero es que se me estaba No, escapando no, esa placa, fíjate ¿eh? que yo recuerdo excelentemente bien esa placa, porque te digo, anduve muchos años en el parque de niño y la recuerdo muy bien, pero yo recuerdo que estaba arriba del kiosco, Daniel, en una parte superior del kiosco. Ahorita que tú dices que está abajo, pues me sorprende, igual la bajaron con el paso del tiempo, pero yo recuerdo que estaba arriba en la parte del kiosco, ya para. En la parte intermedia hacia el segundo piso. Entonces, pues qué lástima que le hayan bajado el lugar porque yo creo que estaba muy bien ubicada y pues ojalá se tome en cuenta si la bajaron, pues ojalá sea para bien y que se tome en cuenta que se respete y sobre todo que se le dé pues el lugar que se merece. Mira, voy a presentar, Daniel, este monumento, este busto que ya tú hacías referencia hace unos instantes.
que fue donado por, pues, ahí tenemos, los masones de Huatusco, Veracruz, este busto a Benito Juárez, y que cada mes de marzo, cada marzo, pues se le rinde un homenaje precisamente a la logia masónica de Huatusco, va a entregar este tipo de arreglos florales a Benito Juárez, y que la tienes ahí enfrente de la Alameda, por donde claro. Vives, Daniel. Sí, y sobre todo, pues, fíjate que acaba yo ya seleccioné, porque voy seleccionando, acaba de dar una conferencia nuestro amigo que ha estado cuando me has invitado para estar con los invitados de Córdoba, que forma parte, entiendo que forma parte del Consejo de la Crónica, Ortega, ¿no? Héctor Ortega, que precisamente al día jueves dio una conferencia muy importante sobre Benito Juárez y las logias masónicas aquí en Ciudad de Córdoba. Y ahí resalta que las logias masónicas, que este país, a ver, que este país no se entiende en lo que es el movimiento de independencia de nuestro país y en la consumación de la independencia de nuestro país, no se entiende sin las logias masónicas. Así como yo también tendría que agregar para nuestro público católico, también no se entiende el movimiento de independencia, la consumación de la independencia y los demás hechos que siguieron, no nada más el periodo de la reforma juarista, hasta el mismo imperio de Maximiliano, no se entiende sin la presencia de las logias masónicas, pero también no se entiende sin la presencia, hay que decirlo, de la Iglesia Católica, Carlos. Así es. Y bueno, ya hablando de catolicismo, voy un poquito rapidito, Daniel, por el tiempo. Ahí tenemos precisamente un busto a uno de los sacerdotes, pues muy queridos, hablando del catolicismo, un sacerdote queridísimo en Huatusco, que es el padre Enrique Trejo y Domínguez. Ahí lo tenemos, este busto que se encuentra a un costado de la iglesia de San Antonio, y que ahí está muy bien este diseño. No tengo la fecha de cuándo fue puesto en ese lugar. Daniel, ¿tú sabes algo al respecto? Entiendo que es de lo más reciente, ¿eh? Ahí también, acuérdate que se dieron, bueno, pues tengo que, conste que ya me estás haciendo este tipo de preguntas, pero lo que sucede es que había intenciones en una administración municipal de ir colocando en aras de, a ver, este es el criterio, en aras de tomando en cuenta que en la historia de la Iglesia Católica local, pues está íntimamente relacionada con la historia de Huatusco. Entonces hay una administración municipal, pues de las recientes, ya de este Huatusco contemporáneo, que empezaron con esa iniciativa de, pues por ejemplo, colocar esta efigie de el queridísimo don Enrique Trejo y Domínguez, y lo mismo el busto que está en el Parque Ignacio Zaragoza del Padre Cilin, pero se armó toda una grilla y estas cuestiones a las que yo defino de... Ahí la pues, tenemos, la del Padre Cili, precisamente. Ajá, también, entonces se armó toda una grilla, había resistencias, estas posiciones así muy oscuras en el terreno ideológico, que aquí yo, mi punto de vista es que no tiene por qué estarse peleando la gente en razón de que pues lo que acabo de decir, la historia de la Iglesia, en este caso, la historia de la Iglesia Católica, pues está relacionada con la historia de los lugares. Y esa, luego entonces, esa figura del Padre Cili, como la de el Padre Enrique Trejo, es de lo más reciente que hay. Bueno, ya que estás tocando eso, Carlos, también no perdamos de vista que hay placas en el templo de San Antonio, hay placas, una de ellas que tiene muy parecido a esa denuncia que estamos haciendo de que la placa de que está en el piso, en las lajas, sobre las lajas del Parque Ignacio Zaragoza, que se empieza a perder el texto, lo que dice allí, pues yo también le haría una petición a las autoridades eclesiásticas de Huatusco, aquí de la parroquia de San Antonio. La placa le pusieron ya un techito por ahí, creo que le pusieron un techito entrando antes de subir las escaleras a mano derecha,
Le pusieron un techito, pero se ve borroso, ¿no? Entonces, ¿de la primera piedra? Hay que cuidar el texto, las letras, para resaltar nuevamente lo que dice allí acerca de la colocación de la primera piedra. Perdón, pero lo tengo que decir, ¿eh? Sí, se está borrando y es importante que se le dé mantenimiento. Mira, ahí tenemos precisamente de uno de los hijos predilectos de Huatusco y que, pues, en la revista de Historia y Mitos, la cual también produzco, pues hice ahí un homenaje a don Ernesto García Cabral y este busto lo podemos ver precisamente en el Parque Zaragoza. La placa de la que tú hablabas, Daniel, yo recuerdo que estaba a un costado, ahí por donde estoy señalando ahorita con la manita. Ahí. Ajá, ahí, a un costado. Pero abajo, estaba. Pero abajo. Ajá, abajo, en esta parte, ¿no? En esta parte. Sí, ahí. Del boleadito, sí. Ahí no sé si todavía sigue ahí, pero bueno, ahí estaba esa, la del, habla del general Ignacio Zaragoza y la batalla del 5 de mayo. Pero acá tenemos esta, precisamente, de Ernesto García Cabral, un busto que sería interesante saber, porque yo también ese dato no lo sé, quién fue el que lo diseñó y en qué periodo de gobierno se puso. No sé si tú tengas ese dato, Daniel. Te doy el dato, efectivamente, qué bueno que resaltas eso. Yo he tenido la plática, le mando saludos a mi queridísimo Vicente García Cabral Sanz, que cada vez más se parece a su papá. Es el de los tres hijos el que más se parece a su papá. Sí. Y platicaba yo con él, ese busto, toda la figura, la piedra y el busto de Ernesto García Cabral, el Chango García Cabral, y me tocó, estando en Jalapa, también ver la inauguración de esa misma réplica que está en el Parque de los Berros. Ahí inauguró eso el alcalde Américo Zúñiga. Saludos a mi exalcalde Américo Zúñiga. Eso lo vamos a encontrar en el Parque de los Berros, allá en Jalapa, como tributo a Ernesto García Cabral por el Club de Periodistas, de Caricaturistas de Jalapa. Y fíjate qué cosa tan más interesante. Entiendo que allí intervino un dato que se confunde, que se lleva a cabo, que se confunde, pero entiendo que hay un autor que cita Vicente de México, pero también hay como una participación de no sé si emitió opiniones o tuvo que ver también en algunos retoques o eso, Javier Ortiz, lamentablemente ya finado, ¿no? Sí. Que estoy citando a Javier Ortiz, y que también tiene que ver, creo que tiene que ver con la figura escultórica de la cortadora de café que está en las afueras de Huatusco, ya como si nos fuéramos tomando la carretera rumbo a Jalapa. Ahí, Carlos, que te estoy citando, vamos a tener que recordar a Javier Ortiz. Yo tuve mucha amistad con él y creo que le debemos un homenaje a Javier Ortiz. Siempre después de que estuvo en el seminario, Javier Ortiz se vino a Huatusco y trabajó de manera silenciada, con mucha humildad, sin hacer mucho ruido, en esto de las figuras escultóricas. A él le gustó mucho lo de las figuras escultóricas. Y esto pocos lo saben. Entonces, cuando yo platico con Vicente y me va comentando ese tipo de participaciones de Javier Ortiz, pues a mí me enorgullece como huatusqueño. Entonces, ojalá, acabamos de saludar, mi hermana y yo, a su hermana Reina, y si nos está viendo por ahí, Reina, pues creo que tenemos que hacerle un homenaje a Javier Ortiz, Carlos. ¿Cómo ves? Claro que sí, adelante, claro que sí. Mira, acá tenemos otro busto muy importante, sí, que es precisamente a Miguel Hidalgo, que se encuentra en el Parque Zaragoza,
y que pues es ahí también algunas logias masónicas, tanto de Huatusco como de Córdoba, han ido a rendir pues homenajes. Entonces es muy importante, ese es un busto muy antiguo, yo lo recuerdo también, que está en el Parque Zaragoza, ojalá se le dé el mantenimiento respectivo ahí, y ojalá ahí, se siga cuidando, porque es muy importante que se siga cuidando. Sí, adelante, Daniel. Que ahí esa es una donación también en el que intervino la comunidad de descendientes de italianos, y con los datos que estás dando, y se resalta de el ancestro de Miguel Espota. Bien. El ancestro de Miguel Espota, ahí viene el nombre de él, que contribuyó a la edificación de esta figura escultórica. Otro dato más, donde está la efigie, el monumento que recuerda la memoria de Ernesto García Cabral, también nuestro público debe saber que al pie de este monumento, allí reposan los restos del genial caricaturista Ernesto García Cabral. Ah, eso no lo sabía, Daniel, eso sí no lo sabía. Y a mí me tocó diciendo, mira, yo lo recuerdo como una idea muy vaga. Yo sabía que estaba enterrado en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, entonces reposan ahí sus restos, genial. Yo recuerdo, yo era muy chico, recuerdo una idea así muy, muy vaga, pero recuerdo cuando trajeron ahí los restos de don Ernesto García Cabral, ¿no? Allí están, como dice Vicente, allí está sembrado mi padre, dice Vicente García Cabral. Entonces, ahí están los restos del genial caricaturista, nuestro caricaturista. Muy bien, pues saludos a Vicente y nuevamente a Ernesto, y ojalá nos den la oportunidad de charlar con ellos en un programa, pues donde le rindamos un tributo a don Ernesto García Cabral. Para nosotros, el queridísimo Chango García Cabral. Daniel, ya nos vamos, ya no nos dio tiempo exhibir las fotografías que me habías comentado. Las voy a pasar rapidito, nada más así para exhibirlas. Ya son fotografías que no son de Huatusco, que son del mundo del espectáculo de los años 50, y bueno, pues que narran mucho de la historia de nuestro país. Por ejemplo, ahí vemos a Pedro Infante, aquí también lo podemos observar al genial Pedro Infante. Adelante, Daniel, si gustas comentarlas, pero sí, así de claro, manera breve. A ver, brevemente, pues ese grupo de fotografías tiene la finalidad, ojalá podamos en otra ocasión con más a detalle por las cuestiones de tiempo, pero tiene la finalidad de que nuestro público aprecie qué era lo que divertía a las generaciones de aquellos tiempos, de los huatusqueños. Mira, esa fotografía, a ver, rapidito, a ver si no se acaba el tiempo, pero esa fotografía es muy importante porque encierra todo un mito. Cuando las bodas de diamante de Huatusco, pues tú sabes bien, a propósito de que estamos hablando de Ernesto García Cabral, había comentarios de que él trajo a muchas personalidades del mundo artístico de México. Sí. Y hacía mención de que había venido Germán Valdés Tintán. Bueno, Germán Valdés Tintán, hasta donde yo tengo la información, no estuvo aquí en Huatusco, pero sí tenía conocimiento y tenía amistad con Ernesto García Cabral. En esos festejos vino Mario Moreno Cantinflas, vinieron varias personalidades, Pedro Vargas, Mario Moreno Cantinflas, Manuel Horta, el grupo de los apergaminados, pero esa fotografía de Germán Valdés Tintán, bueno, ahora estamos viendo lo de la Torre Latinoamericana, esta fotografía de Germán Valdés Tintán nos permite ver que dentro de ese mito se mencionaba que había como rivalidad entre Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán, y que por eso no había venido a Huatusco. Yo lo que he investigado es que sí se llevaban, a grado tal de que ambos ahí podemos apreciar que se está en una, donde se llevaban a cabo las corridas de toros, la Plaza México, y que varias veces, ellos incursionaron en esa parte cómica de enfrentar a los astados de la Plaza México, haciendo sus piruetas.
tanto Mario Moreno Cantinflas como Germán Valdés Tintán. A lo que quiero resaltar es que pues yo sé que no había esa rivalidad, había esa amistad. Mira, pues todas las demás fotografías, es lo que le tocó. ¿Viajaste en esa línea, Daniel? ¿Viajaste en esa línea? Claro, viajé en esa línea que me recuerda, varias veces viajé la terminal de autobuses en Jalapa, en la avenida Vilacamacho, y luego en la avenida principal, la 1, no sé si te acuerdas de dónde estaba la terminal de autobuses en Córdoba. Sí, sí, sí. Subidota, ¿no? En la subidota, digo yo. Sí, sí, efectivamente. ¿Eh? Mira, sí, los taxis, eso es lo ¿no? que le, eso es lo que le tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Esa es la finalidad de todo ese grupo de fotografías. ¿Eh? Recuerdo los taxis en la Ciudad de México, que eran modelos un poquito más modernos, estos de los años 70, las lanchas famosas, en color naranja. Bueno, ahí se acaban. Ya nos vamos, Daniel. ¿Cuántos recuerdos? Pero nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Dice nuevamente Jaime Espejo, saludos a mi estimado amigo Chente Cabral, un abrazo. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos ustedes, amigos del auditorio. Ya nos vamos, Daniel. Rápido, yo me despediría de nuestro público diciéndoles que en esto de las placas que estamos elevando nuestra voz para que no permitamos su destrucción, que desaparezcan, pues nos faltó tiempo, porque tendríamos que hacer un recorrido al interior de las instituciones educativas de Guatemala. Y en las instituciones educativas hay placas que nos hablan no solamente de la historia de esas instituciones, sino que también engloban, clasifican, envuelven a la historia de nuestra querida ciudad. Entonces, a cuidar esas placas, porque son el verdadero testimonio fehaciente de la historia de este lugar en el que nos ha tocado nacer y vivir, parafraseando a la escritora Cristina Pacheco. Gracias, Carlos, por la invitación. Un abrazo a todo el auditorio. Buen fin de semana. Descansen y cuidémonos mucho, por favor. Así es. Buenas noches. Muchas gracias. Próximo sábado estaremos hablando nuevamente de Charlando de Historia y Mitos. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado para seguir charlando de historia y mitos.